Muy buenas noches, bienvenidos como cada miércoles a Modular. Siempre es un placer enorme estar con todos ustedes. Yo soy Gisela y en esta ocasión contamos con una banda muy, muy buena, una agrupación que cuenta ya con 10 años de trayectoria, que por supuesto mucha gente de Guadalajara la quiere y la quiere muy bien, porque es una banda que actualmente nos está regalando ya su tercer producción discográfica y que además nos va a poner a bailar de principio a fin. Mucha sabrosura, muy buena música, mucha mezcla, bastante buena agrupación. Ellos son Montebong, así que los invito a que nos acompañen durante esta hora porque seguro se la van a pasar muy, muy bien. Bienvenidos y se quedan con Montebong. Siempre está atento, nunca se despista. Va recorriendo toda la ciudad en busca de fortuna y una oportunidad. Corre por aquí, corre por allá, detrás de la abundancia y la felicidad. Es un caballero, hechicero y embustero, conoce los secretos del mundo financiero. Es como el rey Midas, el sabio Salomón, puede encontrar el oro en toda situación. Cuentan los rumores que es un timador, que lo vieron diciendo en una ocasión. Si me sale, no me sale, me sale la solución. Si puedes pagar el precio, realizo la ilusión. Si me sale, no me sale, me sale la solución. Mira que la suerte juega a mi favor. Gracias por estar con nosotros. Ellos son Montebong y me da mucho gusto que nos acompañen. Te paso este micrófono. Bueno, antes que nada, y yo sé que son muchos en la banda, pero ¿qué te parece si rápidamente nos presentas a los integrantes de Montebong, por favor? Bueno, buenas noches, Montebong. Estamos aquí esta noche muy contentos. En el teclado está Enrique Nieto. Muy bien. En la batería, David Hernández. En las percusiones, Mario Robles.
Cristian González en la guitarra, Javier Flores en el bajo, que eran invitados especiales. Muy buenos sí, invitados. Muy buenos amigos, sí. De lujo. En la trompeta, José Luis Alemán. Cris Trombón, Briseño en el trombón. Señor, maestros, muy buenos músicos. Raúl, esta agrupación cuenta ya con 10 años de trayectoria. Hubo por ahí algunas vacaciones que decidieron tomar, pero entraron con todo, porque este disco está buenísimo, muy buena producción. Me imagino que ya tienen planes. Platícame quién fue el productor de este disco. Pues este disco, como los otros dos anteriores, también fue una producción propia. Perfecto, qué chido. Una producción entre Cristian González y aquí tu servidor. Órale, muy bien. Y pues la banda también. Y bueno, el ingeniero de grabación fue Richo Acosta. Uh-huh. Y bueno, muy contentos, la verdad, sí, mucha paciencia nos tuvo ahí con la claro. cuestión técnica y todo. Y al final el resultado valió la pena. Tenemos colaboraciones también. Por ahí está Capo buenísimo, y otros más invitados ahí. De Trocker y gente también ahí como Manuel Ascanio. Wow. Así de otra generación, ¿no? De otra onda. Y bien. Oye, ¿cómo fue la experiencia de haber trabajado pues, con músicos que tienen tanta trayectoria? Todos ustedes cuentan con un excelente nivel, por supuesto que lo tienen, pero músicos como tú acabas de hablar, ¿no? De ya toda una generación, de ya toda una escuela, ¿no? ¿Cómo se sintieron con esa experiencia? Bueno, siempre colaborar con músicos así tan, tan buenos, ¿no? De tanta calidad es súper enriquecedor para totalmente, nosotros. Totalmente, claro. Entonces, igual aprendimos muchísimo de ellos, ¿no? Y pues bueno, como siempre, cada que haces una producción nueva, yo creo que aprendes también cosas nuevas. Totalmente. Y pues siempre un placer contar con grandes personalidades como Leo. Pues en esta ocasión. No, y qué padre, porque además entraron pues con todas las ganas, con un disco, como decía, de muy buena calidad. Digo, los anteriores discos lo han sido también. Este nuevamente hace ver todas las ganas y todo el potencial que tiene Montebong. ¿Cuáles son los planes que tienen para la promoción de este nuevo disco? Bueno, de entrada, pues seguir tocando por aquí en Guadalajara, pero tenemos bastantes invitaciones fuera. Acabamos de regresar de Puerto Vallarta, Bucerías, por acá. Muy bien. Hay algo qué rico. Por Aguascalientes, aquí tenemos varios eventos. Hay una gira en prepas que se estaba gestando para este mes, por cuestiones se pospuso. Ok, pero bueno, ahí está pendiente, está, porque ¿no? Sí, nos interesa mucho el público pues, más joven, ¿no? A lo mejor la banda en los años que ha pasado. Tuvo su público que creció, ¿no? Que con nosotros y ahora nos interesa, pues no sé, más chavos. No, que bueno, escuchen la nueva música. Realmente, y Montebong ha sido una de las agrupaciones que siempre se presenta en grandes festivales, siempre tienen una excelente respuesta del público y finalmente, bueno, ya ahora sí que no importan las generaciones, porque siempre las generaciones que ya en su momento escucharon o como tú dices, que vieron a la banda, que a lo mejor ahora ya tienen hijos, que a estos hijos ya les gusta también, es genial, o sea, las generaciones continúan, pero y el gusto por esta música, el gusto por una buena banda también se mantiene. Entonces, qué bueno que están dándole, qué bueno que van con todo y lo que viene, ¿no? Que hay algo interesante por ahí, una gira para Canadá, ¿cómo está ese plan? Pues hay una invitación, ¿no? Por allá, falta así conectar varios detalles, pero está bastante sólida, es cosa qué buena onda. De gestionar ahí. La visa, el sureste mexicano, hemos ido como en dos ocasiones y hay otra invitación a fin de año, en diciembre, por Chiapas. ¿Qué tal? Entonces están saliendo cosas, afortunadamente, con el disco vienen, siempre surgen, ¿no? Totalmente. La gente se entera y por ahí buscan a la banda y eso es bueno, nos tiene contentos. Claro que sí. Oye, platícame sobre las letras. Ustedes son uno de esos grupos, bueno, es algo muy característico de este tipo de música. Ustedes están muy comprometidos también con hacer letras con conciencia. ¿De qué hablan las canciones de Montebong? Bueno, un poco de todo, ¿no? Pero bueno, yo siempre he pensado que la música es un instrumento para decir algo, pues por lo menos que inspire a uno mismo a la hora de hacerla uh-huh. y esperar que inspire a la demás gente y siempre buscando algo que te haga sentir bien. Y entonces, pues surgen canciones con algo positivo, algo que deje algo para alguien, ¿no? En lo que claro. sea, ¿no? Puede ser una canción de amor o de dolor, pero al tratarla de cierta manera en la que usted toque, ¿no? Claro. Entonces se trata la música. Totalmente. Por lo menos eso es lo que yo pienso. Y entonces, eso es lo que hacemos, tratamos de transmitir y si a la gente le gusta y le dice algo o le llega, pues… Qué mejor, qué mejor. Pues yo los dejo con la siguiente rola de Montebong. Esta rola, ¿qué te parece si la presentas tú, por favor? Ok, esta canción que vamos a hacer es nuestro sencillo de este nuevo disco. Es el primer sencillo, se llama Suavito. Es un tema de amor ahí para todos los enamorados. Muchas gracias, muchas gracias.
hermosa de todas las que yo haya visto jamás. Quiero tocarte, quiero besarte, quiero perderme contigo cada instante, llevarte muy lejos, muy lejos, muy lejos, y todo el día amarte. Desde el primer momento en que te vi, un intenso sentimiento de magia estalló dentro de mí. Quiero elevarme hasta el cielo junto a ti y bajar despacito volando, volando otra vez hasta aquí para decirte, quiero gritar, quiero cantar, quiero decirte todita la verdad, que eres la luz más hermosa de todas las que yo haya visto jamás. Quiero tocarte, quiero besarte, quiero perderme contigo cada instante, llevarte muy lejos, muy lejos, muy lejos, y todo el día amarte. Ven, acerca tu cuerpo suavito hacia mí. Incendiamos de amor esta noche sin fin. Cada segundo contigo es un milagro. Quédate bien cerquita a mi lado. Cuando yo te miro, me siento ligerito. Dame de tu fuego pa' sentirme calientito. Te veo, me ilumino, mujer de mi destino. Tu luz poderosa me guía por el camino. Quiero sentirte toda la eternidad hasta mi último suspiro. Yo te quiero enamorar. Quiero gritar, quiero cantar, quiero decirte todita la verdad, que eres la luz más hermosa de todas las que yo haya visto jamás. Ven, acerca tu cuerpo suavito hacia mí. Incendiemos de amor esta noche hasta el fin. Cada segundo contigo es un milagro. Quédate bien cerquita a mi lado. Y bueno, nos vamos a ir a un corte. Antes de irnos a un corte, quiero platicarles que hoy tenemos muchos, muchos regalos. Así que, bueno, vamos a comenzar para que se comuniquen. 3030-5307 es el número de teléfono. La primer cortesía que tenemos hoy es para un evento que será el próximo sábado. Este es de rock y lucha. Más adelante vamos a estar platicando con unos invitados que nos acompañan hoy, que estarán dentro de este concierto. Tenemos otro festival llamado Hierve el Agua 2012. Es el primer festival. Esto será en Tala, Jalisco. Y también tenemos aquí invitados que nos van a platicar pues más completa la información, nos van a decir de qué trata, qué agrupaciones estarán por allá. Esto será también el 19 de mayo. Para Bersuit viene a visitarnos nuevamente a México. Él está presentando su nueva producción discográfica y esto será para el 18 de mayo, Calzada Independencia 4447. Aquí tenemos también boletos para ese evento, más eventos. Tenemos también el evento que será para
el próximo 19 de mayo. Esto es en Boulevard Parres Área 160 y se encuentran Ainesta de Panamá, Balaguero de Chile, Nano Bravo de España. Esto es el Festival Alianza Reggae Tour 2012. Y bueno, en este mismo lugar, el próximo domingo, entrada libre, no hay boletos, ustedes pueden asistir, habrá muchas agrupaciones invitadas, estarán Souvenir, Mis Neurosis, Evalumbre, Las Gargas, entre muchas otras bandas. Habrá una suspensión con una chica llamada Mari José, que la conocen como la mujer vampiro, para todas las edades. Esto también será en el mismo lugar, en Barres Área 160. Hay discos también de Montebong y mucho más que les diré regresando de un corte en Modular.